Hola Que de si vas a nuevo. querer esquites, dice. Ay, no, la verdad no, porque tienen patitas de pollo y guácala. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí transmitiendo, gracias a que la bendita lluvia nos tumbó el internet. Nos tumbó el evento. Pero aquí vamos a tratar de levantarlo otra vez. Pero bueno, como decíamos hace rato, vamos a hablar un poco sobre el romance y la representación del romance en los medios. AKA, Disney, novelas, películas. Todo, o sea, y eso, y cómo todo eso afecta, por ejemplo, en nuestra vida personal o en la forma en cómo crecimos y vimos el romance o nuestras propias relaciones, cuando empezamos a salir o empezamos a idealizar todo. Sí, exactamente, exactamente eso. Dice Mitch que él quiere esquites. Ah, que quiere un elote en vaso. Ven por él, se lo Sí, guardamos. se lo guardamos. Pero bueno, ¿qué tal que empezamos de una vez antes de que se nos vaya internet de nuevo? Y empezamos hablando sobre el romance. Para ti, ¿cuál es la definición de romance para ti? El romance, en términos de amor, yo diría que Dale más suelta. es como la expresión de que me importa una persona y que me importo o sea, que me importo yo y que me importa lo suficiente una persona para yo demostrarle afecto. O sea, por ejemplo, lo que es como el detalle de llegar un día y traerte un pancito o traerte nieve o simplemente ser como romántico. Es que el romance, ya sé, o sea, como Wikipedia. interesarte por la persona, interesarte por lo que le gusta, lo que no le gusta, sus detalles y siempre estar como al pendiente de eso, ¿no? Es como, pues sí, eso. Yo lo veo así, o sea, como la expresión de un afecto porque yo te aprecio y porque me aprecio a mí y porque pues ya, bueno, hablando de nosotros, ¿no? Así yo veo el romance. Ok, yo diría que el romance es como que el romance es como esta dinámica en la que se procuran, bueno, generalmente son dos personas, pero pueden ser más, pero que se procuran, ¿no? O sea, como que ven por tanto por el interés de uno como por el del otro, y que son como esta especie de empresa, no sé cómo decirlo, como esta sociedad cooperativa que pues el único fin objetivo del final es que pues la pasen chido, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que en términos concretos, creo que es como mi definición de romance, como una sociedad cooperativa que trabaja para que todo ande al 100. ¿No? Ustedes en los comentarios nos pueden comentar. ¿Qué es el romance para ustedes? O sea, ¿cuál sería su definición de romance? Y pónganlo en los comentarios para ahorita lo leemos. Sí, exacto. Pero bueno, ¿esta definición de romance crees que siempre la tuviste así de clara o antes era diferente? A como lo veo ahorita, como lo veía antes, era diferente. Porque, pues, por ejemplo, pues uno crece viendo estas telenovelas, o incluso lejos de las telenovelas, crece con un modelo de familia, con un modelo de pareja, que son tus papás, en algunos casos, o tus tíos, o tus abuelos, o algún referente de una pareja, y dices, ok, ellos son. Tiene un amor romántico, es romance, entonces yo tengo que aspirar a eso, así como que de estar con mi pareja y si me enojo, pues nomás aguantarme y pues como de vez en cuando hacerle caso, pero pues mi fin era como enamorarme de alguien, pedirle matrimonio, casarme, tener hijos y felices para siempre. Es como que era la definición como de romance y claro, de tener que el detallito, que la flor, que llevarle mariachis a su cumpleaños. Pues esa era la definición que yo tenía cuando era chiquito. ¿Tienes algún como recuerdo,
¿Algún recuerdo claro como de la prim del tu primer acercamiento como a estos, no sé, alguna película, alguna escena de alguna caricatura a lo mejor, o de una novela, porque pues vivíamos con nuestras mamás o abuelitas, en las que dijeras, ah, y entonces así, de esto va el pedo, Pues así? no, pero he de confesar que cuando yo estaba en la primaria, a mí me gustaba una niña. Era hétero en ese entonces, Vemos. vemos. Entonces, o sea, mi mamá y la mamá de la niña procuraban siempre de que yo le iba a llevar, le llevaba una rosa. Y, ay, es que mira, ten, llévale esto porque es tu novia y tienes que llevarle un regalo. Ah, es que para que seas más romántico, lleva este chocolate. Y le escribe una carta. Y entonces como que mi mamá procuraba que eso funcionara. Igual la mamá de la niña, chocolates, rosas y así como peluches. Pero era un niño de primaria, o sea, estaba chiquitito y ya estaba haciendo eso. Quizás yo no lo entendía, pero yo pensaba que eso era lo que se tenía que hacer. O sea, es como Okay. que, ok, mi siguiente relación, sí, bueno, en ese entonces no lo piensas, ¿verdad? Pero como que ya dices, ok, de niño hice esto, ok, y funcionó, ok, voy a volver a repetir el patrón. Que mi pareja, que le voy a tener que echar sus chocolates, que esto, que no, así como de esa manera. Pero ya sin la ayuda de mi mamá. Qué bueno, porque Ver, mijito, vaya. qué. Pero, bueno, creo que de mis primeros recuerdos, donde yo dije, ah, creo que por aquí va la onda del romance y así, y es porque yo pasaba mucho tiempo cuando era niño con mis abuelitos, y mi abuelita veía muchas novelas, entonces yo me chuté Marimar y Mariela del Barrio. Y creo que Rosalinda o alguna de esas. Pero No, bueno. soy malo con las telenovelas. Pero bueno, así como varias novelas donde Thalía era la protagonista. Y entonces era como de, ah, entonces esta idea del romance es como de, voy a encontrar a alguien que me saque como de todo mi caos. Y entonces ahora me lleve a brillar. Y ahora voy a ser una persona completamente diferente que hasta se va a vestir diferente y mi estatus va a cambiar y entonces como esta parte como también de sufrir, ¿no? Así como de, si el romance significa que también tienes que llorar por la otra persona porque pues El drama, ¿dónde va a estar si no le lloras? O sea, ajá, porque no es de drama, por agrapa favor, drama. y tienes que permitir que la otra persona que de pronto pues se le vaya ahí una canita al aire, ¿no? O alguna cosa así porque telenovelas mexicanas, ya sabemos. Pero creo que ese fue como de mis primeros acercamientos al romance. Y ya un poquito más grande, MTV. MTV, porque yo veía mucho que en ese momento MTV pasaban música y no eran tantos realities. Me acuerdo de videos de Britney, creo. Y como varios videitos, como este de la canción esta, que la canción que era como la ¿cómo se dice? No La sé. canción principal de la película Ella es así, no sé si te acuerdas de esa película de Ella es así. Que es muy, muy, muy popular esa canción, la de Kiss Me. No, no sé. Esa. Bueno, Sigue, pero que sigue, el punto es sigue. la canción es como súper melosa y va ad hoc con la película, que en la película es la película típica de donde este güey como que hace una apuesta, creo, a que tiene que ligarse a la chica nerd, que pues se viste mal y todo, y después ya se enamoran al final, ¿no? Después de una dinámica ahí medio, medio tóxica. Y creo, o sea, es como de los recuerdos como más claros que tengo donde yo dije, ah, pues sí, evidentemente, pues el amor te cambia, ¿no? Y el amor cambia, tienes que cambiar en si tú quieres prosperar o tener como una pareja, ¿no? Dice Mitch que él también las vio. ¿Tú no viste esa película? No sé ni de qué canción hablas. Bueno, ¿qué otra cosa tú recuerdas? Eso.
videojuegos, creo. Estoy tratando de pensar, o sea, pues esta dinámica de que, pues la dinámica de todo videojuego de antes, o sea, chica en peligro, héroe, la rescata y felices para siempre al final. Fíjate que Pero con el tema mágico de que pues hay algún monstruo de por medio. en los videojuegos no creo que no está tan claro como esta dinámica de tan básica del romance que se nos vende, pero seguramente consumiste Disney, porque yo sé que tú sí eres súper chico Disney. No, no súper, tampoco. Pero sí consumí mucho, por ejemplo, la que está la de Tarzán. Bueno, llegué a ver esa. La de Mulán. Pero pues no son como muy Que a ver, románticos. No paréntesis. tienen. Si Tarzán creció en la selva, ¿por qué no tenía barba? ¿Cómo se rasuraba? Ese siempre ha sido un enigma para mí. Qué romántico tema. Sí, pero bueno, también las películas de princesas, ¿no? O sea, toda esta dinámica de llega un príncipe, te va a rescatar, y tú lo que tienes que hacer es como saber cantar y ser delicada, ¿no? O alguna cosa así. Como esta dinámica de siempre hay una persona que va a venir y te va a sacar como de esa situación problemática y te va a llevar a un felices para siempre, una cosa así. O alguien está en su pedo totalmente, luego alguien se enamora de ese que está en su pedo y dice, lo quiero. Ahí está la También. sirenita, el príncipe está en su pedo y ya dice, me gustó ese vato. La pobre sufrió de todo para poder irse a dar con él a su lado. Sí, está medio creepy esas películas. Bueno, pero en ese momento no lo veíamos así. Ah, no, pero pobrecita, o sea, sacrificó su voz. Sacrificó su familia, sacrificó su vida en el mar para estar con el amor de su vida. Bueno, el amor de su Es el amor vida. de su vida, porque así te lo venden. Entonces, una vez tú creces y dices, ok, yo para poder llegar a conseguir algo así, tengo que pasar por un proceso de sufrimiento, de que algo va a pasar, algo voy a sufrir, o algo, porque para yo poder llegar a ese amor ideal, a ese amor romántico, donde yo voy a estar con mi príncipe y voy a estar feliz para siempre con 20 chamacos. Sin poder hablar. Bueno, sirenita. Estaba pensando en que otra película que justo me acuerdo mucho porque la llegué a ver varias veces de chico y es la de Vaselina, que también qué miedo con esa película, no sé si ustedes se han puesto a analizarla, pero la verdad es que el mensaje que trae está bien feo, o Yo no sea, la había porque... visto. Yo la vi hasta hace poco que Gus me dijo, ay, ¿no la has visto? Junto con la de Hairspray, porque pues sale este tipo John Travolta. Entonces las vi como pegaditas, pero sí está bien. O sea, la chica, no manches, o sea, qué pedo. Y el chavo también con todo este pedo de que tengo que ser siempre cool y así, Sí, macho. porque justo lo que, o sea, como el mensaje principal de la película es la chica bonita o la chica buena, entre comillas, lo que hace es como dejar de ser completamente ella para poder estar con este güey que pues nada más era un ojete con ella, o sea, que al final de cuentas, como al principio, ¿no? Que no le hablaba nada más porque como estaba con sus amiguitos cool y no podía verse romántico, por así decirlo, entonces la trataba feo, ¿Y ¿no? cuántas personas no hemos conocido que han dejado de ser su misma esencia, su misma persona, por estar con alguien? Dejar de hacer cosas, de hacer de actividades, juntarse con algunas personas, con tal de ser del agrado del que estás enamorado, del que dices, es que es el amor de mi vida. Felices, llegas a dejar de hacer muchas cosas. Me ha pasado, o sea, me pasó en mi relación pasada y es muy feo. Sí, está medio gacho eso, pero es muy real, o sea, yo la verdad aquí este momento va a ser como de confesión íntima, pero precisamente yo por eso aprendí a fumar, porque porque fue así como de, ah, sí, yo quiero gustarle a fulano de tal, entonces voy a aprender a fumar. Evidentemente no funcionó el plan Yo dejé de y después fumar. dije, malditas películas, me engañaron. Espérate, yo dejé de fumar y le empecé a ir a la América para gustarle a una chava. Porque según yo, o sea, ella me gustaba. Y dije, a ella le gusta el equipo de América y no le gusta la gente que fuma. Dejo de fumar y me compré un jersey de la América nomás para llamarle la atención.
Dime, hazme un chingado, por favor. O sea, era como que de. Porque dije, es que, como tú dices, ¿no? Le voy a llamar su atención. Sí, pero evidentemente, pues todas estas conductas son cosas que aprendes de, pues, de los medios, ¿no? En este caso estamos hablando de las películas. Pero también las canciones, las canciones, ¿qué pedo? Por ejemplo. Espérate, espérate, que nos comenta aquí Capi. Dice, entonces, ¿hasta qué punto determinas que debes de cambiar para adaptarte a tu pareja, pero sin cambiar tu esencia y no dejar de ser tú? No ¿La sé si se modificó? entiende. Pues yo creo que es en esta parte donde ahora como que ya es como cambia un poquito el tema de ser romántico y empieza a ser como violencia. Porque pues si estás cambiando mucho porque le quieres agregar y la otra persona te está demandando que cambies para poder estar con ella, es como de foco rojo, alerta, date cuenta, amiga. Porque digo, yo como persona en mis hábitos personales de convivencia, desde que vivo con Gus, he cambiado bastante. Yo era muy, muy cochino, ahorita soy cochino, pero ya no tanto. Y en cuestiones como de comunicación, antes a mí me costaba muchísimo expresar mis sentimientos y siempre decía que sí a todo. Entonces era muy difícil eso. Entonces yo empecé a cambiar y empecé a como adaptarme y a hacer como cambiar como cosas de mí, pero sin dejar de ser yo. O sea, cosas de mí que yo decía que son como conductas feas o como no tan chidas. Y pues para llevar la fiesta en paz, o sea, en nuestra relación. Yo creo que referente a lo que dice Capi, de hasta qué punto debes de cambiar, por así decirlo, yo creo que más bien es como este mutuo acuerdo, ¿no? O sea, sí hay cosas que puedes a lo mejor dejar de hacer, ¿no? Y que no te causan tanto problema o tal problema porque pues no es como que signifiquen tanto en tu vida, ¿no? Pero en el momento en el que dejas de hacer cosas que son significativas para ti, supuestamente en nombre del amor o de la otra persona, pues la verdad es que no creo que lo aguantes mucho tiempo. O sea, ese tipo de cuestiones en las que de pronto dejas de hacer cosas supuestamente por amor, pues yo creo que están destinadas a fracasar. Yo creo que más bien ahí es como un acuerdo entre saber decir como qué cosas puedo ceder yo que no me causen conflicto y que la otra persona pues también entienda la onda, ¿no? De que pues también tiene que ponerle su parte. Sí, algo que yo recuerdo mucho que Gus me dijo es que yo no quiero cambiarte a ti. O sea, yo no quiero que cambies lo que tú opinas por lo que yo estoy diciendo. Tú tienes tus criterios, tú tienes tus opiniones, tu personalidad. Y por algo que a mí no me gusta, o sea, no vas a cambiarlo. O sea, no es la idea cambiar a Kevin por algo que no le gusta a Gustavo. Sí, justo, porque si no regresaremos a la premisa básica de Vaselina, ¿no? O sea, voy a cambiar en función de gustarle a un güey. Y pues, no, amiga, date cuenta, ahí no es. Siguiente pregunta. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Hablemos de la primera vez que te enamoraste. Mitch, tienes que lavar los platos sí o sí. No Sí. seas flojo. Tienes que lavar los platos. Y trapear y que no es ayuda en la casa, ¿eh? Es también tu responsabilidad, porque vives ahí. Además, es un momento de reflexión lavar los platos. Pero sí. Yo me pongo a ver series o lo que sea mientras lavo platos. Me tardo más, pero me entretengo más. Bueno, me preguntaste, ¿cuándo fue la primera vez que me enamoré? Sí. ¿Te acuerdas la primera vez que te enamoraste? Híjole. Pero, o sea, definí como que me enamoré así como que son los ojos en Bueno, forma de sí, tienes corazoncito razón. o La cómo. primera vez que te enamoraste y que decidiste hacer algo al respecto, o sea, como para tratar de estar con esa persona. Ah, ok, porque dije, pues mira, o sea, una vez yo, según yo, me enamoré de una chica que conocí el mismo día y ese mismo día a la media hora yo me estaba besando con ella en el cine. O sea, yo estaba en la Órale. prepa. O sea, no creo que eso haya sido muy, muy romántico. O sea, fue así Bueno, como. pero sí hiciste algo, ¿no?
O sea, me refiero a que hiciste algo para estar con esa persona, porque si no, no se hubieran besado. Mi primo la llevó conmigo a. Mi primo fue con su amiga, por mí y por mi hermano, para ir al cine, por mi hermano y por mí. Fuimos al cine que está en la plaza de, hacia el ladito de donde vivía antes. Y mi hermano se llevaba muy bien con mi primo y se quedaron ellos dos solos. Yo me quedo con la chica platicando, nos metemos al cine. Toda la película nos la pasamos besándonos. Cochinos. Pero la primera vez que me enamoré, así que yo hice algo para llamar su atención. Yo creo que fue con mi exnovia. Elabora, ¿qué hiciste? Bueno, es que llevamos una relación muy bonita de amistad. Y siempre nos procurábamos mucho entre ella y yo. Yo, la verdad, la quería mucho, la aprecio mucho hoy en día porque pues ella me ayudó pues, a tener como una evolución en cuestiones del amor y en el amor personal y el amor hacia otra persona. Entonces, yo recuerdo que pues sí la procuraba mucho, le dejaba que una cartita, que chocolate, que salíamos juntos y todos así de, ay no, ¿qué es lo que más te gusta en una persona? Y así de sus ojos, su mirada, y la volteé a ver a ella. Y todos mis compañeros le digo, ¡te gusta! O sea, ya era obvio que nos gustábamos. O sea, la verdad, sí te puedo decir, sí me gustaba, me llevaba muy bien con ella. Y sí hice como que ese trabajillo, esa chambilla de como de tratar de enamorarla con detalles, con cosas y así. Estaba en la universidad, entonces pues era así como que, ay, voy por ella a su salón, o la acompaño a su carro, o le dejo una nota en el carro porque yo me voy antes, whatever. Como esos actos, dije, ah, es que creo que sí me estoy enamorando y creo que me lo paso muy padre con ella y estoy haciendo todo mi máximo esfuerzo para poder conciliar una relación ahí. Okay, y todo ese conocimiento, digamos, de la dinámica como que tenías de saber qué hacer, de dónde la traías, o quién te lo dijo, cómo hacerlo, qué onda. Pues mira, no sé si fue por la experiencia que tuve en la primaria o qué onda, pero no recuerdo bien si fue a factor de alguien de mi familia o de mis amigos, pero pues como yo sí, bueno, yo considero que siempre he sido un poco detallista, o sea, como considerado empático en ese sentido, entonces como que no sé si me nació o si alguien me lo dijo, porque si alguien me lo dijo, no creo que me di déjale esta nota, como lo hicieron conmigo en la primaria. Yo creo que fue como una construcción que fue ya de tiempo, como decíamos, de telenovelas, canciones, series, videojuegos, lo que sea, para llegar a como a ese fin, a tener una relación. Como en las películas, ¿no? De que siempre llegan y, ay, te traje unas flores, te voy a llevar a cenar a los tacos de la esquina. Y, uy, se enamora, con Doña Pelos enfrente de la universidad. Pues yo, bueno, a ver, veamos. Que fue Josefina en el kinder, también la primera vez que le rompieron el corazón. Ay, Mitch. Una vez me enamoré en unas vacaciones en Manzanillo con la chica que era la maestra de la guardería, que mis papás nos dejaron ahí jugando Mario Party en el 64, y yo me enamoré de esa maestra y al final le hice una hoja. Te quiero mucho, maestra. Así con mis deditos se la pinté y se la dejé. Yo estaba enamorado. ¿Quién más nos dice? Dice Cuadrote. Hola, preciosos. Hola, bebé. Saludos. En el chiquis triquis, bueno, Y ¿tú bueno. cuándo fuiste? ¿Fue la primera vez que te enamoraste? Ah, creo que también fue en el kinder. En el kinder. No. Es que no me acuerdo bien de la del kinder, pero me acuerdo bien de la de la primaria. Porque, porque era el hermano mayor de, me acuerdo que iba en quinto o sexto de primaria. Loquillo desde chiquito, el hermano mayor ya de. Y era el hermano mayor de el chavito que me buleaba. Y entonces yo lo que hacía era que luego le compartía de mis cosas o así.
Pero precisamente como todo esto, o sea, yo ya traía desde chiquito ya traía mi novela ahí metida en la cabeza como de, ay, es que no, sí, yo voy a hacer tal y tal cosa como para que se fije en mí. Pero pues evidentemente no funcionó, nada más ahí avivó el fuego Mira, del bullying. yo me recuerdo, bueno, o sea, no sé si es un recuerdo o qué onda, pero yo recuerdo haberle dicho a mis papás que a mí me gustaba un niño en el kinder, creo, y mis papás decían, no te gusta, te cae bien. Entonces, a lo mejor en ese momento yo ya había experimentado el romance y yo ni idea, ni en cuenta. También ahorita me viene a la cabeza que en la prepa, digo, ya no estaba chiquito, pero esta imagen siempre va a ser, permanecerá en mi mente por siempre, porque justo en alguna ocasión en una fiesta en la prepa me invitaron, fui todo y estábamos, y no sé qué, bla, bla, bla. Fiesta, fiesta. Y había una chica a la cual le gustaba yo, pobrecita, pero estaba medio cieguita, Amiga, date cuenta. pero yo le gustaba yo, y entonces como que sus amigas hicieron esta dinámica de ay, te lo presento, y ay, no sé qué, Esas dinámicas son, bueno. y quédense solos y la de fregada. Y yo estaba súper incómodo porque dije, ay, no, ¿qué es esto? Pero, porque la verdad no me gustaba, no me llamaba nada la atención ella, pero me acuerdo que una parte de mí decía, no, tienes que hacerlo porque así, o sea, porque así Así lo no soy, dicen soy las, así lo dicen las series. Que tú eres un adolescente y vas a unas fiestas y luego te besas con chicas y gay. así. O sea, neta, sí pensaba eso. Y pues me acuerdo que sí, terminamos besándonos y toda la onda. Pero lo que va a estar en mi cabeza es que justamente cuando le estaba besando estaba sonando la canción de los Cumbia Kings, la de ¿Sabes a Chocolate? Sabes a Spoiler alert. chocolate. No sabía chocolate porque estaba. ¡Yu! Sabía como a tacos de chorizo con cerveza, alguna cosa ¡Yu! así. Pero sí, me acuerdo de eso y también ya después lo analicé y dije, no manches, o sea, muchas veces sí, como. Pues sí, como ser humano, te obligas a hacer muchas cosas nada más porque las aprendes de la televisión, o porque crees que así deben de ser, ¿no? Porque de pronto viste Skins y dices, ay, Ay, güey, no bueno. manches, esa Ay, es bueno, mi vida. yo vi Skins y yo me enamoré del vato que era gay, o sea, ese era mi máximo. Pero bueno. Y Dice, ¿cuánto duró esta primera vez que, bueno, la que yo reconozco que, bueno, la que yo te comento, yo diría, verdad no me acuerdo si fue un año o año y medio que estuve con esta chica. No me acuerdo bien de las fechas. ¿Un año, creo? ¿Meses? No, meses no. Bueno, el punto es que duramos bastante. 8 meses, creo, 9 meses. Fue un rato considerable. 8 meses no es bastante. Bueno, para mí sí. Okay. Pero, pues, la verdad, o sea, durante ese tiempo yo la verdad sí me sentí muy feliz, muy pleno. Les puedo decir que, bueno, nunca llegué a consumar como la fechoría, pero porque yo era muy pequeño y inocente. Yo recuerdo que tenía 18 años en ese entonces. Sí, 18, 19 años. Pero pues yo recuerdo que fui muy feliz en esos meses o años, no sé, no me acuerdo. Fui muy feliz. O sea, sí, fue como que experimenté como esa parte del amor, que es ese romance, y la verdad fui muy feliz porque fue como muy recíproco. Y ninguno de los dos dejó de ser. O sea, los dos como si nos retroalimentábamos y todo ese rollo. Claro que pues yo después de eso salí del closet y pues ya me experimenté otro tipo de cosas más desagradables, pero pues ya ahí está. Eso duró. Ok, entonces podemos decir que
tuviste como dos experiencias distintas, o sea, digamos una heterosexual y una no heterosexual. Sí, una no heterosexual, Y la poco más. otra, ¿cuánto duró? ¿La no heterosexual? Ajá. Es que lo que me lastima lo bloqueo. No me acuerdo. Bueno, Sí, como año y pero lo medio, que voy dos es, años. la dinámica, esta dinámica fue la misma con esta chica que con este chico. No, porque pues, es un mundo ¿O diferente. tus referentes eran diferentes? Tus referentes son ninguno. ¿Quién me enseña a ser romántico con otro vato? Nadie. Si el amor que puedes expresar hacia otro hombre no puede ser más allá de un abrazo con tu papá o una palmadita con tu hermano, o sea, ¿de qué otra manera expresas amor hacia otro hombre si no tienes como algún referente, como tú dices, ¿no? De la telenovela, serie, película, lo que sea. Cuando también la cultura te dice que no puedes expresar tus sentimientos hacia otro hombre porque eso está mal, es débil. Sí, creo que anteriormente justamente esta onda de la representación, o por lo menos a nosotros nos afectaba en ese sentido, en el que de pronto no había tanto, o sea, el hecho de que no haya cosas que te representen en la televisión a ti como personita, como humanito de unos cuantos años, pues también a veces implica que no existan esas cosas, ¿no? Pero pongámoslo así. Si tú como humanito chiquito estás viendo que en Disney o en cualquier otra serie, telenovela, lo que sea, la representación solamente es de un chico y una chica, y de pronto tú dices, ay, o sea, como que tú empiezas a sentir así como de, ay, pues es que yo soy una chica y me gustan las chicas también, o al revés, ¿no? Y no ves eso, entonces lo que piensas es como de, ay, pues, ah, cabrón, pues... ¿Y dónde quedo yo, no? A lo mejor lo que estoy pensando, pues, no está chido, o pues no, o no debe de ser así, ¿no? Bueno, ya me acordé, la primera vez que experimenté el amor con un vato fue un chavo que lo conocí por internet. Y el vato, estábamos como charla de amigos y de jaja, jijiji. Pues después de como 2, 3 meses de estar platicando diario, el güey me dijo, te quiero. No tienen una idea de cómo sentí. Yo quería trincar, correr, hacer, deshacer, porque para mí que otro hombre me haya dicho te quiero fue como que, pff, wow. Y yo pensé que ese era romance. Y pues ya ahora poníamos las cámaras ahora en las llamadas y así ya nos veíamos la carita y nos mandamos buenas noches, cuídate y descansa. Y éramos súper ñoños, ya estábamos como en una relación virtual. Y yo me sentía como súper enamoradísimo. Es decir, como que, wow, otro pedo. Sí, creo que también la onda ahí está en que replicamos los modelos. O sea, por ejemplo, muchos de nosotros, creo que ahora no sucede tanto porque ya hay muchísima más representación en los medios, pero muchos de nosotros nos tocó que tratábamos de replicar las dinámicas que aparecían de pareja hombre-mujer, pero pues en nuestro caso, pues vato con vato y pues... Si con chavo y chava no funcionaban, pues mucho menos entre dos güeyes o entre dos chavas, pues no, esa parte como que no era tan funcional. Entonces replicar esos modelos también era bastante peligroso y creo que hasta la fecha nos ha costado a varias personas bastante trabajo y tiempo de introspección. El tratar de sacarnos como esas cositas que se nos han quedado pegadas porque pues las absorbimos desde chiquitos, de películas y demás. Pues sí, porque por ejemplo yo recuerdo mucho que en mi relación pasada donde vi como que traté de replicar todo esto porque ya estaba en San Luis, era como mi primer pareja oficial y entre comillas, porque pues de mi cuarto para hacia mi cama éramos novios, de mi cuarto hacia afuera éramos conocidos, compas, bueno, amigos que nos caíamos mal porque no lo podía ver bonito, porque pues obviamente nadie se debe enterar que era mi novio. Él me llegó a decir que mis amigos del derbi eran hipócritas, que nomás me hablaban porque sí. Me llegó a decir que prefería él salir con sus amigos a salir conmigo porque yo era aburrido. Me llegó a decir que dejara de ser yo porque le daba vergüenza.
Y yo todo eso lo permitía y lo dejé porque dije, no, es que yo lo amo y él me ama, y entonces esto me lo está diciendo porque quiere estar conmigo, y porque, o sea, yo en mi cabeza dije, y aparte, si lo dejo, no voy a volver a tener otro novio porque es bien difícil en ser gay y tener novio. Entonces, mejor aquí ya me quedo y lo aseguro, y yo también, aunque me trate feo, pues aquí me quedo. Y creo, o bueno, a lo mejor estoy hablando por lo que me ha tocado escuchar de mis amigas, pero, o sea, no eres el único, los chavos gays no son las únicas personas que están en una relación así por temor a no encontrar a alguien mejor. Muchas veces son estas dinámicas como en las que dices, ay, pues es que es lo único que tengo, pues mejor me quedo con esto. Y eso, ese mejor me quedo con esto es darle carta abierta a que sucedan N Situaciones desagradables o situaciones, ¿no? tristes o que te pase, o sea, pero pues es que también viene del modelo romántico donde, o sea, hasta esta palabra que está, esta frasecita que está muy sonada que dice, pégame pero no me dejes, que podrá sonar a chiste, pero pues muchas veces pégame, no sé, emocionalmente, físicamente, pero yo quiero tener esto porque sé que no, bueno, sé, entre comillas, que no puedo tener nada más. Justo. Y creo que estás tocando un punto importante ahí, que es el hecho, o bueno, no sé cómo lo consideres tú, de que muchas veces, sobre todo, igual, repito, generaciones como tipo millennials y de millennials para atrás, que muchas veces les ha costado diferenciar entre esta parte de atracción sexual o solamente placer sexual. Y una relación, ¿no? Y muchas veces el querer forzar estar con una persona o forzar una relación solamente porque pues tienen química en la cama o porque coinciden o les gusta verse o tener encuentros, ¿no? Y de ahí, y derivado de eso, pues tratan de forzar una relación que evidentemente pues no. Al final de ahí sale el término relaciones tóxicas. Aquí deberíamos de ponerlo, pero no tengo efectos. Pero sí, o sea, muchas veces también podemos llegar a mezclar las señales y decir, ay, es que coge bien rico, me voy a quedar aquí, pero es un hijo de la chingada, ¿qué voy a hacer? Pero no sé, o sea, como que son señales muy raras a tu Pero creo cerebro. que eso tiene que ver demasiado y con el hecho de no querer, o sea, con el hecho de querer disfrazar de cierta manera tu placer con otra cosa, porque de pronto se nos ha puesto el tabú este como de debes de aparentar que pues tienes una relación estable o a lo Feliz. mejor feliz Uy, las apariencias, porque o solo por apariencia. Pero si fuera de eso, tú estás teniendo solamente sexo y estás fuera de, llámese matrimonio o relación, entonces tache, ¿no? O sea, eres como paria o porque eso no está chido, ¿no? Cuando, pues, nada que ver, ¿no? Creo que muchas veces lo más sano para algunas personas debería ser eso, ¿no? Como nada más ser parte de, del segmento que tiene sexo solamente para satisfacerse, pero en común acuerdo con la otra persona, y eso no significa que tengan que tener una relación ni claro, porque nada. este concepto de que yo pueda poder, por ejemplo, si en un caso hipotético de que yo nada más me quiero tirar a Gus, o Ahora. sea, sería como este proceso que yo antes lo tenía internalizado, y era como que, ok, primero lo voy a enamorar y le voy a decir, mira, mira, chocolatitos, pancitos, tienes todo, vamos a dar la vuelta, ok, ya te di un beso, ahora somos novios, pasaron 2 meses y ya te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer el delicioso. Pero ya pasó como todo ese proceso y a mí lo único que me interesaba era, pues, nomás hacer el delicioso. O sea, creo que está como muy largo ese proceso y falta de comunicación y de yo decirte sinceramente. Sí, exacto, porque incluso en ese proceso, a lo mejor tú sí estás consciente de que nada más quieres eso, ¿no?
pero a lo mejor con todo lo que tú estás haciendo, yo estoy entendiendo que pues tú sí quieres algo formal y pues deriva en que hay un conflicto, ¿no? Que pues tú nada más estás usando todas estas artimañas como pretextos para estar ahí, cuando te pudiste haber ahorrado todo eso siendo honesto, Ah, y nada al más. final la relación, o sea, ya cuando obtuve lo que quise, quizás yo cambie, quizás pierda el interés, quizás lo que pueda llegar a pasar mil situaciones, incluso que la otra persona también esté cómoda y diga, ay, tanto para esto, esta fregadera, pues no, o sea, es como falta de comunicación en esa parte y falta de decirte, ¿sabes qué? La neta, nomás quiero hacer lo que onda, se puede, no se puede, ay, no. Canalla, me da una cachetada, o me dice, no, pues la neta, pues sí, ándale, démos rienda suelta a la pasión. ¿Qué dicen por ahí? Dice Nicole que con pan dulce. Ay, hola, Niki, yo también quiero pan dulce. No, es que dice que yo te enamoré con pan dulce. Ah, sí. ya ven por qué se lo pone rojo pan dulce. Bueno, y bueno, pasemos a tu. Sí. Bueno, también hablemos un poquito sobre la primera vez que terminaste. ¿Cómo fue tu proceso de ruptura? A ver, la chica con la que me besé en el cine, nomás creo que le dejé de hablar, la angustié, porque me dejó más de 6 veces plantado en citas que yo le mandé, que le decía, vamos a esta cita. Me dejó muchas veces plantado, y al final dije, pues yo creo que terminamos, aquí ya no le mandaré el mensaje. Dije, no le interesó. Después con mi ex, con mi última novia. Pues yo recuerdo que no fue tan difícil, porque pues ya era como que obvio que ya ninguno de los dos queríamos. Entonces fue así que de, no, pues ya está aquí. No, pues sí, creo que algo así recuerda. No, qué bueno, porque ya me siento más tranquila ahora que ya no estamos juntos. Y ya era como una relief de que ya no estuviéramos juntos. Con mi primer novio fue un poco difícil, porque me amenazó con hacerse daño si lo dejaba. Entonces yo estaba todo preocupado porque yo estaba en San Luis y él en otro estado y era así como que, ah, ¿qué hago? No, no quiero que se mate. Eso fue un poco difícil. Con mi exnovio, el anterior, fue muy difícil porque yo pensaba que sí lo quería. Que a pesar de todo lo feo y todo lo mal que le llegué a pasar, yo decía, es que yo ahí era feliz, yo ahí tenía lo que yo quería, yo ahí era pleno, no sé. Pero pues en realidad no. Entonces pero era como un autoengaño y yo decía, es que. Porque esa parte que les comentaba, yo pensaba que no iba a volver a obtener a nada así. Dije, no voy a volver a tener un novio, alguien que me acepte con mis llantitas o con mis gustos por los videojuegos. Escuchado. Escucha. Entonces, pues, eso era como que me dolió mucho. Y recuerdo que mi hermano estaba ahí y pues me ayudó con ese proceso, mi hermano, como que ya, de palmadita. Pero sí, el que más me ha dolido fue con mi exnovio. O sea que sí fue muy cabrón, pero porque yo pensé que no iba a poder llegar a ser feliz así como estoy ahorita. Entonces, ¿qué piensas? En ese momento, lo que tú pensabas era como que eso era el amor de tu vida, esa experiencia que tenías en ese momento. Pues el amor que yo pensé que ya nunca iba a volver a tener. Ok. Porque yo no, porque no sé si yo mismo pensaba que ya no era digno de más amor. Sí, ese detalle también está súper, súper intenso porque, justamente, ¿no? No puedes pedir, no, en algún lugar escuché esa frase de que no puedes pedir más de lo que tienes, ¿no? Y si tú de pronto tienes tan poquito amor propio, pues lo primero que te den, pues va a ser como... Claro, yo por eso estaba ahí, así como que, ay, es que aquí, y me llegó a decir en una ocasión, aquí se hace el delicioso los jueves en la noche, estés o no estés. Entonces, pues eso dio pie a que yo tenía que cumplirle porque, no, yo no quiero que se vaya con nadie más. Chango. Pero pues, o sea, como tú dices, o sea, yo no me quería mucho, yo estaba en una etapa como media rara de mi vida que acepté mucho de eso. Sí, ya sé. Dice Mitch Medel. Dice, si nunca amenazaste con hacerte daño, si te cortaban, fallaste como emo. No, amigos, no lo hagan porque
Porque, anécdota, a mí sí me amenazaron así, una chica con la que anduve. Y spoiler alert, sí se hizo daño y quedé traumado como por un año de lo que pasó ahí. Entonces, no, eso tampoco está chido porque, o sea, en ese momento, número uno fue el susto. Pero ya que pasó el tiempo, dije, sí está muy feo que mentalmente estés programado o programada a que tengas que poner tu vida en riesgo para mantener a una persona cerca de ti. Eso está bien feo. O sea, sí, es como de, ¡ay! Hacíamos cosas bien feas y esperemos que ya no se vuelvan a Pero repetir, es que ¿verdad? nadie nos Pero pues enseña. es que no. Volvemos a lo mismo. ¿Quién nos enseña a hacer todo eso? Las La tele. telenovelas, nuestros mismos padres. O sea, la generación. ¿Cuáles son la generación de nuestros abuelos? ¿Los Pues boomers? depende. 50 boomers. Como, o sea, generación boomer son los que nos están enseñando a ser románticos. Pues no creo que sea una muy buena referencia, porque muchas veces son como, es que pues por mis hijos estoy aquí, aunque me engañan que haga esto, pues voy a seguir aquí. Sí, justo son estas como cuestiones de abnegación, ¿no? Como de, ay, el amor implica sufrir, implica, pues, anteponer como tus necesidades para que la otra persona esté chido. Y pues No, la verdad sí, pero pues yo ahorita, al menos en un caso que conozco muy de cerca, sé que pues ya hubo una evolución en ese tema. En cuestión de dejar a la pareja, aunque le pusiera el cuerno. Por la familia. no entendí, pero Nada. sí. Continúa. Bueno, yo la primera vez que terminé con alguien, aparte de con esta chica que ya dije que fue como traumilla ahí. La primera vez que terminé y que fue un chico, igual, yo tenía súper aprendido como esta onda de, ay, y entonces terminamos y voy a estar en depresión por tanto tiempo y le repito la canción porque no me dolió lo suficiente y así, La ¿no? niña con el corazoncito roto, así. Y así, sí, justo también, así como la tele o las series o demás te enseña cómo enamorarte, también de pronto te pone ahí como las pautas de cómo debes de sentir tu duelo hablando de específicamente las rupturas amorosas. Mi hermano, lo estás viendo este video. Ya le Sí, estamos quemando. Bueno, esa no es la versión de la historia. pero bueno, de todos modos no estoy diciendo nombres Yo y tampoco. tampoco estoy hablando de nadie en específico. Es que yo nomás estoy bien poquitos, así que no les queda mucha opción. Bueno, en ese caso No me siguen ni, no me siguen ni en Facebook, creo. yo Espero. me siento muy alivianado porque Yo no me siento ni culpable es una por. lista larga, entonces Ay. no pueden saber quién. La experiencia, la voz de la experiencia. Pero sí, justo así como de pronto te enseñan como de pronto te enseñan las películas o las novelas a cómo enamorarte, también de pronto te enseñan a cómo desenamorarte o cómo pasar este duelo. Y de pronto vemos, no sé, cosas como Grey's Anatomy, donde ay, sufre y llora y se sale corriendo mientras llora y luego la atropellan, o cosas así que dices, ay, no manches, esa es mi vida, es real. Y después eso tratas de trasladarlo a tu vida. Y pues nada que ver muchas veces, ¿no? Porque una vez más, las experiencias de cada persona son completamente diferentes. Y a lo mejor para una persona una ruptura amorosa puede durar un mes. Y para otra a lo mejor puede durar 6 meses, ¿no? O a lo mejor para una nada más dura una semana. Siempre el proceso de ruptura es como, es diferente y varía cada persona. Hay alguien que me comentó cuando terminé con mi ex que me dijo que, o que fuiste tú, bueno, no me acuerdo, que el tiempo de duelo es equivalente a la duración de tu relación. O sea, si duraste 5 años, tu duelo va a durar 5 años. Imagínate qué martirio. Que no voy a ser feliz después, hasta 5 años después, así, contadito. Ay, ya lo olvidé. Sí, pero pues es que Vámonos a la LP.
Pero es que justo, ¿no? O sea, bueno, el hecho de que pase 5 años de duelo no significa que no estés con alguien. O sea, significa que a lo mejor ahí todavía tienes cosas por sanar, ¿no? Pero justo cada quien lo aborda y lo pasa como puede, porque pues, número uno, nadie nos dio las herramientas suficientes como para poder enfrentar esta cosa llamada vida. Entonces de pronto cada quien se vale de las herramientas que puede, ¿no? Y hay gente que de pronto lo hace con, no sé, con la bebida, con alguna otra cosa. Hay gente que de pronto se mete a estudiar como loca y desquiciada y entonces saca miles de cosas, que es bastante A mí provechoso. Bus, yo recuerdo que me dijo que él ya no creía en el amor. No es por ser chismoso. Y mírenlo Oye, ahorita. me estás quemando. Ya Pero dime que me quieres. te quiero. Pero ese no es el punto. No me interrumpas. Pues sí, estaba hablando de que cada quien se vale de las herramientas que tiene, porque evidentemente no nos enseñan de pronto las herramientas como para poder expresar nuestros sentimientos o poder hablar de estas cosas con alguien más. Y de pronto las reflejamos en cosas que a lo mejor nos pueden hacer daño, ¿no? Que puede ser como de pronto caer en alcoholismo o en más relaciones tóxicas o en portarnos mal con otras personas, ¿no? O hacer daño a otras personas porque de pronto pareciera que fuera como un juego de desquitarnos con alguien más. Y pues tampoco se trata de eso. Y ya por último, ¿tú qué modificarías dentro de las representaciones de romance que hay en los medios? Es que no me acuerdo. Es que lo único que reciente que me acuerdo del romance que he visto hace poco es una película ñoña de las cartas de los vatos de los que me A enamoré. todos los que me enamoré, una Una cosa así, película que está en ¿no? Netflix, que es una chica que le manda cartas a todos los novios de los que estuvo enamorada, o su hermana, algo así. El chiste es que contacta a todos. Vimos la última con una amiga y fue así como que de, ay, no, es que ella estuvo a punto de renunciar como a ella misma, a la universidad que quería ir, por quedarse con el vato. Al final ella se dio cuenta que quería otro pedo y así. Spoiler alerta. Yo igual modificaría. Es que no sé, está difícil porque entonces no va a vender. ¿Crees? No va a vender tanto, o sea, porque ya va a ser como otro sector. Y va a decir, ay, no, al final no se quedaron juntos, qué chafa. O sea, igual y modificaría como alguna situación más real donde tenga como. Digo, este tipo de situaciones donde no todo es feliz dentro de una relación, donde no todo es feliz como el proceso hacia el romance. O sea, no es como. Es que incluso ya lo ponen. O sea, te ponen que tienes que sufrir para llegar a una felicidad eterna con tu pareja. Y que también es eso, ¿no? Que de pronto te plantean que después de todo este camino de espinas que vas a cruzar, vas a llegar a un oasis permanente donde tu relación va a ser perfecta y vas a durar y vas a ser súper feliz. Como si no hubiera una transformación después de eso, como si ese fuera el final de las cosas. Sí, es que precisamente yo creo que igual valdría la pena como una evolución real de una pareja, porque pues no todo es, o sea, como color de rosa, siempre en una relación, bueno, tú ya llegaste al punto donde estás con quien quieres, pero a partir de ese punto hacia lo que lleguen a durar, no todo es color de miel, no todo es super, así como súper risas y así, hay procesos, hay cambios, hay evolución de criterios, hay evolución de sentimientos, un te quiero se vuelve un te amo, un algo que se te hizo chistoso al final ya no se te era tan chistoso, o sea, hay como una evolución tanto mental, como amorosa, al momento de evolucionar en la pareja. Y eso muchas veces no te lo plantean, te plantean el sufrimiento antes de llegar. Sí, también
te plantean como esta situación de que de pronto va a llegar un momento en el que conozcas al amor de tu vida. O sea, y una vez más, estamos poniendo como toda tu experiencia de vida, la vamos a encerrar en un frasquito que va a tener forma de humano. Y esa es la parte que a mí no me late, como que diría, pues no, o sea, ¿sabes? El amor de mi vida, teniendo tanto espacio, todo un mundo por conocer, que de pronto el amor de mi vida sea designado a una sola persona o a una sola forma, se me hace como algo medio tricky, medio enfermizo. ¿Por qué? Porque somos experiencias y al final de cuentas, tu felicidad o aquello de lo que vas a recibir amor o que puede significar el amor de tu vida para ti, no puede estar solamente cimentado en una sola persona, porque no, nuestras relaciones al final del día no se basan solamente en una sola persona. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos, no sé, conocidos o situaciones que también forman parte de nuestra experiencia. No sé si llamarlo porque voy a sonar muy hippie, pero ya soy ese tipo de persona. Entonces, como esta experiencia romántica con el propio mundo y con las propias personas que te rodean. Y eso, experimentar el amor, pero en diferentes formas. O sea, no solamente con una persona. O bueno, por lo menos yo así lo veo. Yo creo que lo que modificaría dentro de las representaciones es que ya no haría más películas de corte romántico como las anteriores. O sea, porque si se dan cuenta, todas tienen como la misma fórmula, que es una fórmula efectiva porque evidentemente la siguen produciendo y Sigue vendiendo, eso es lo que te sigue digo, vende, vendiendo. vende. Pero creo que ya tenemos suficientes. O sea, si de pronto dejaran de existir o dejara de existir esa fórmula, yo creo que no se extrañarían porque, pues, con que vuelvan a ver una película de las anteriores, pues ahí están, ¿no? No es como que las vayan a ocultar. Pero sí que empezaran de pronto a mostrar en historias, tanto en series como en películas, donde precisamente el amor no se basa en una sola persona. O que no se basa en modificar como las cosas que quieres en función de alguien más. Porque, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza una película que hace unos años, cuando salió, fue de mis favoritas, que era la de El Diablo Viste a la Moda. Y que si te das cuenta, pues la relación que tenía ahí con este chavo era como bastante fea, porque igual, o sea, la situación de la historia te planteaba que era una situación romántica porque este chavo estaba con ella, pero al final del día este sujeto solamente quería que estuviera con él. Y cualquier parte de su realización personal como que llegaba a incomodarle. Entonces, ¿Esa no era de pasante de moda? no, o sea, después salió del pasante de Es moda. casi la misma idea, así de, ¿no estás escribiendo esa? Ah, bueno, es Bien, que porque el tipo también, o sea, la tipa es exitosa, todo ese pedo, y el vato la engaña con, sabrá Dios que no me acuerdo, y tenían ya hijos, o sea. Bueno, acá no le engañé, pero sí de pronto le dice así como de, ay, pues es que tú ya no me estás viendo porque estás atendiendo tu trabajo y te hice un pastel o cosas así, ¿no? Cuando son cosas que dices, bueno, si yo estoy viendo a mi pareja que está triunfando, pues también de pronto voy a entender que a lo mejor no tiene tanto tiempo, pero pues cualquier cosa que de pronto le beneficie o le haga sentir bien a esta persona, pues va a estar chido, porque pues vamos a estar chidos los dos, ¿no? Sí. Pero Y recuerden, amigos, sean sus propios novios, que hay porque también parte de este romance para poder entregar, hay que saber, para poder yo ofrecer un cariño, yo tengo que saber quererme a mí primero. O sea, saber qué es lo que me gusta, quererme, saber cuáles son mis propios límites. Digamos, sean sus propios novios. Es decir, como que, ah, ok, yo me voy a consentir, yo voy a decir, y voy a quererme y voy a apapacharme.
Sí, justo. Creo que, bueno, no es necesario a lo mejor primero resolver todas las piezas del rompecabezas, pero sí es muy importante que a lo mejor si ya estás en una relación o si estás por empezar una relación, que tengas como este diálogo interno en el que hables contigo, sepas qué son las cosas que quieres y que las tengas muy claras para que de pronto cuando llegues con la otra persona puedas establecer límites que son muy importantes para decir, esto soy yo y hasta este punto es donde podemos convivir, pero si tú tratas de cambiar estas cosas, evidentemente las cosas no van a funcionar. Y creo que esa parte es como una clave muy importante para una convivencia chida. Sí, y bueno, dice Sofi que, por ejemplo, la película también de 500 días con Summer, sí, también estoy totalmente de acuerdo, de que siempre le echan la culpa a ella como le queda la fea y en realidad el vato era muy egoísta. Sí, fíjate que yo también fui víctima de que en su momento, cuando salió la película, Era turbo hate, pero era yo general, decía, ¿no? Entre esos. Summer es fea, pero no, o sea, al final de cuentas, cuando ya lo analizas, es como de, el güey se estaba haciendo castillos en el aire y después se enoja porque la chava no quería, o porque la chava no le dio lo que quería. Y que también es muy importante eso, qué bueno que tocaste ese punto. Que todos deberíamos de saber que nadie es psíquico, ¿no? O sea, Uy. que para que de pronto las personas o las relaciones funcionen, se deben de expresar las cosas, porque Sí, también... no van a ser como el perrito chihuahua que está con el otro así de tratando de leerle la mente a ver qué quiere o tratar de pasarle el que piensa esto, piensa esto, piensa esto. Pues no. Sí, porque también parte del daño que han hecho todas estas películas, series y demás, es que de pronto mágicamente la otra persona es la que va a venir a resolverte tus problemas porque sabe exactamente qué es lo que necesitas. Y pues eso no sucede. O sea, todavía los humanos no tenemos poderes psíquicos como para poder saber qué es lo que está pensando la otra persona. Pero justamente por esta ideología que tenemos, también de pronto nos enojamos con las personas porque no saben lo que queremos, cuando muchas veces ni siquiera nosotros sabemos. Entonces, creo que es importante hablar las cosas tanto con la otra persona como con uno mismo para poder identificar y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito esto o ¿sabes qué? Échame la mano con tal. Yo a los 3 meses de andar con Gus casi terminamos y no andamos por una culerada que le dije, pero también fue por falta de comunicación. Y todavía teníamos la relación a distancia, yo estaba en San Luis y en el Toluca. Pero fue esta precisamente falta de comunicación y por que yo no le expresé como estas partes de lo que yo opinaba de una manera buena y él también se enojó y pues... Pero fue como esa falta de comunicación y falta de conocernos, porque a pesar de llevarnos... De estar saliendo que fueron como 6, 7 meses que estuvimos saliendo, Pues casi un año. casi un año, o sea, ya hasta que me dijo que sí, de que fuéramos novios, fue así como que de, ay, ¿qué está pasando aquí? Y si todavía estás viendo el video, ¿tú sabes quién? Gracias. Un personaje del roller derby. Pero bueno, Como y ya, solamente conclusión. como conclusión, aléjense de las películas románticas, son una No las trampa. vean. No, pues sinceramente, o bueno, como recomendación, lo que yo haría es, si ustedes tienen personas más pequeñas junto a ustedes, creo que de pronto sería bueno que asesoraran a estas mismas personitas para que entendieran que las relaciones no son como lo que te representan, como lo que te representan en los medios. Que ayudemos un poco a Está bien las... creer y está bien ver y que te gusten las de Disney, está bien ver las películas románticas, pero no decirle, eso es la realidad, eso es lo que tienes que aspirar porque eso es real. No, o sea, como tú dices, enseñarles que hay como otro panorama totalmente Sí, diferente. justamente en el momento en el que haces conciencia de las cosas, es cuando de pronto pues ves las cosas y no te afectan, ¿no? O sea, el hecho de que tú ya sepas que hay ciertas cosas que están mal o que están bien, pues en el momento en el que las ves representadas en la tele, ya tú mismo puedes identificar qué es lo que está chido y qué es lo que no.
Totalmente. Y también, si pueden ponernos en los comentarios a final de esta plática breve, para ustedes, ¿qué es el romance? Les volvemos a hacer la pregunta. Déjenos ahí en los comentarios, mándenos al Instagram de Gus, que está aquí. Ya mira, ya le estoy atinando. Mándenle un mensajito para ustedes, ¿qué es el romance? O al de Derby Wife, está aquí, al de Derby Wife. Y pues ya. Y pues ya, amigos, sería todo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cositas de Adultos. Programa. El programa que... Te recomienda ponerte suéter. Exacto. Usen suéter, Un no se saludo a todos. mojen y un saludo a todos. Y nos Cuídense. vemos en 15 días. Bye. Bye.